Good evening, everyone. Good evening. Good evening. How are you doing today? I'm fine. Good evening. Good evening. How are you doing today, Alpha? Fine. I'm tired. Tired. Did you work today? Yes. So you work from Monday to Friday or you work on weekends too? Perdón, espérame, le voy a dar volumen. ¿Cómo me dijo? Do you work from Monday to Friday or you work on weekends too? Weekend, one, yes, one, no. Okay. 1 week. Sí, o sea, no. It will be 2 weekends per month. Dos fines de semana al mes. 2 weekends. Uh-huh. Per month. Okay, yes. That sounds like normal. And the rest of you, how are you doing? Hi, teacher. Hi, how are you doing today? Very, very well, thank you. Okay, that's nice. How are you today, Vladimir? Hi, teacher. Hi, how are you today? It is fine. Y cómo se ve, se dice un poquito aburrido. A little boring. A little bored. Okay, a little bored. So you're not working. ¿No está trabajando usted? ¿Cómo no? Ya entré a trabajar desde el lunes. Ah, okay. But it's still boring. Aún así aburrido. Sí, un poquito aburrido. Okay. And the rest of you, how are you doing? Terrific. Thank you. Terrific. Okay, that's perfect. Nice. So, have you completed the platform? ¿Ya terminaron la plataforma, Alpha? Yes. Yeah. Vladimir? Ya imprimí también, yes, el diploma. El diploma, ok. Roger? Yes, también, yes. Ya lo terminé. Fantastic. How about you, Rosa? Have you finished the platform? Claudia? Yes. Yes, that's perfect. Claudia, have you finished the platform too? No, me falta un poquitito. Ah, ok, pero ya avanzó, ¿verdad? Sí, ya avancé algo, ya avancé algo. Ok, tienen hasta, bueno, la medianoche. ¿Verdad? Sí, tengo hasta medianoche, pero ya yo creo que termino. Sí, ojalá. ¿Y los demás, Damaris? ¿Cómo va? ¿Cómo van los demás? ¿Ya terminaron? Teacher. ¿Sí, Mónica? No, soy Cindy. Ah, Cindy. Ok, Cindy. Yo acabo de terminar lo de la plataforma. Ah, ok. Con lo de ese certificado, ¿lo envían al correo o...? No, cuando usted termina la plataforma, bueno, he visto que a algunos les aparece Request Certificate. Hay un botoncito ahí donde está su promedio. Ahí okay. Le salió a los demás, ¿verdad? Donde dice Request Certificate. Yes. Ajá, a donde usted termina y ve su promedio o notas finales, ahí aparece unas letritas que dicen Request Certificate. Ahí usted tiene que darle clic y automáticamente le aparece el certificado. De ahí usted solo lo descarga. Bueno, gracias. Ok. Bueno, ¿y con los papeles cómo van? ¿Logró resolver, Alfa? Sí, llamé, pero no me dijeron nada. Pero ya el asistente que está ahí en contabilidad ya mandó, ya llenó los papeles y todo. Ah, vaya, qué bueno. Acuérdense el de abril, ¿verdad? El de abril, la planilla de abril, porque el mayo no está pagado y no sé cuándo lo van a pagar, pero
no creo que eso afecte. Por lo menos ya vieron la intención del contador, que, del asistente del contador que ya mandó eso lleno. Okay. Bueno, entonces esperemos que todo salga bien. Y le mandé un WhatsApp a Jonathan. Ah, ok. Y le dije. Pero no me contestó. ¿No le contestó? No. Okay. Bueno, vamos yo a ver. Yo tenía una duda. ¿Sí? Yo tenía una duda en el llenado del formulario. Porque yo la primera vez lo hice de mi parte, no fue de parte de la empresa. Y ahora me lo mandaron, pero bueno, tengo que meter los datos de la empresa donde yo estoy trabajando. ¿Sí? Y me aparece también unas casillas y dice, y un monto, y no sé ese monto. Es que eso, a mí me lo llenaron en la oficina, no lo llené yo. Recursos humanos lo llenan. No, es que como yo lo hice de mi parte. O sea, yo me metí y lo hice de mi parte, no fue de parte de la empresa. Entonces, no sé, y dice que estoy también... Bueno, el mensaje que me mandaron cuando estaba ya por finalizar, me dijeron que seguía con el 100% por Insafor. Entonces, no sé ahí si es que le tengo que quitar el monto y dejar 100% financiado por Insafor. Fíjese que ahí sí no les sabría decir, porque como eso lo ven los chicos de administración, tiene que ser Jonathan o Jason. Pues sí. Tendría que mandarle a ellos mensaje. Sí, escríbale a Jonathan y presiónelo. Si le puede llamar, mucho que mejor, ¿verdad? No contesta. No contesta tampoco el celular. Teacher, en mi caso, fíjese que él solo me ha estado copiando los correos que le ha estado enviando a la persona de recursos humanos, aunque yo le confieso que al inicio yo lo llené, o sea, yo llené toda la aplicación y yo llené todo, y luego solo le copiaron a la persona de recursos humanos. Ahorita me mandaron una aplicación a mí, pero con copia también a la chica de recursos humanos, entonces entiendo que no sé si ellos están esperando o yo lo tengo que volver a hacer manual. O sea que usted no está segura si ya lo mandaron los papeles. No, porque lo mismo que hizo al inicio cuando iba a iniciar este módulo, ha hecho ahorita Jonathan. Me copió a mí y solo se lo mandó a Zayda, la persona de recursos humanos. Entonces, esa misma, por eso le consulto, sí. O quizás le voy a preguntar a él si tengo que llenar nuevamente yo la aplicación. No, sí, en su caso se están entendiendo con la gente de recursos humanos y a usted a lo mejor solo le copian para que esté enterada. Pero hay mucha gente que el recursos humanos hace el papeleo. Ok. Sí, porque siempre viene el correo copiado a mí y a la persona de recursos humanos. Ajá, siempre. Ahí solo que consulte con ella también, si ya está inscrita. Fíjese que lo que pasa es que ella ahorita la tienen, ¿cómo se dice? Incapacitada porque tenía un nexo, entonces no sé cómo está la situación ahorita. Sí, ahí solo le voy a escribir a Jonathan que confirme. Bueno, ellos casi siempre le confirman de quienes ya están los papeles y a quienes no también. Me imagino que lo van a hacer porque entre más se tarden en recoger papeles, se tardan más en iniciar el siguiente módulo. Y ahorita, entonces, no sabemos cuándo vamos a iniciar otra vez. No es continuo. Siempre se deja como una semana. Entonces, digamos que la otra semana no habrían clases. Esa semana ellos hacen el papeleo. Pero si la gente se tarda, puede tardarse más. Pero normalmente es una semana la que se para, esperando estar ya con todo completo. A mí me parecía que como el 6 iba a iniciar el módulo. Sí, sería una semana de digamos, tiempo para los papeles. Ok. Y sería el mismo horario. El mismo horario. El caso de ustedes se mantiene el horario, a menos que ustedes se hayan movido. Pero ustedes se mantienen. Si usted no ha pedido cambio, se mantiene en este horario.
Ok, vamos a ver entonces, para ahora teníamos el repaso de lo que sí nos hizo un poquito de dificultad, que son los possessive adjectives y possessive pronouns. Les tengo un video donde se explica de manera un poco más sencilla. Vamos a ver el video, luego voy a reexplicar y vamos a hacer ejercicios de los possessive adjectives. Quiero compartir sonido. Escuchan el sonido del video, ¿verdad? Ok. Hola, bienvenidos. Yo soy Juan y esto es English Secrets. Hoy vamos a aprender la diferencia entre los possessive adjectives, adjetivos posesivos, y los possessive pronouns, pronombres posesivos, para poder usarlos correctamente en inglés. Como punto de partida, vamos a empezar enumerando los pronombres de sujeto. Los subject pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. Empezamos por aquí porque es lo más conocido y podemos relacionar a los otros en base a estos. Ok, habiendo visto esto, vamos a enumerar los possessive adjectives y luego los possessive pronouns, para luego proceder a explicar cómo se usan. Los adjetivos posesivos son my, your, his, her, its, our, your, their. Y para los possessive pronouns tenemos mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Vamos con los possessive adjectives. Como ya sabemos, la función de los adjetivos es describir a los sustantivos. Adjectives describe nouns y siempre van delante del sustantivo. Así que, si digo, es la casa de Javier, it's Javier's house, puedo describir la posesión de la casa diciendo, it's his house. Es decir, su casa, su de él, de Javier. Si digo, it's my family's business, es el negocio de mi familia, puedo describir la posesión diciendo, it's our business, es nuestro negocio. Un ejemplo más. Puedo describir la posesión de la frase, this is Maria's city, de la siguiente manera. This is her city. Resumiendo, los adjetivos posesivos describen la posesión de las cosas, a quién pertenecen, y van siempre delante del sustantivo. My life, mi vida. Its engine, su motor. En este caso usamos its para cosas. Their problem, su problema, su de ellos. Ok, ahora vamos con los possessive pronouns. La función de los pronombres es reemplazar a los sustantivos. Entonces, para contrastar a los pronombres posesivos con los adjetivos posesivos, vamos a ver el siguiente ejemplo. Joanna's house is big and Peter and Maria's house is small. Si queremos usar adjetivos posesivos, quedaría her house is big and their house is small. Es decir, su casa es grande, su de ella, y su casa es pequeña, su de ellos. Pero si queremos usar un pronombre posesivo, el pronombre reemplaza a todo el sustantivo. Y queda hers is big and theirs is small. En español, la suya es grande y la suya es pequeña. Aquí estamos reemplazando a todo el sustantivo. Otra manera más fácil de entender esto es contrastarlo de la siguiente forma. Possessive adjectives versus possessive pronouns. These are my videos. Estos son mis videos. These videos are mine. Estos videos son míos. Mi adjetivo, mío pronombre. En otras palabras, my es mi y mine es mío. This is our moment. Este es nuestro momento. The moment is ours. El momento es nuestro. Our adjective, ours pronoun. It is your responsibility. Es tu responsabilidad. The responsibility is yours. La responsabilidad es tuya. Y eso es todo. Si les sirvió el video, suscríbanse, denle un like y compartan. Y por favor, practiquen, porque recuerden el secreto más grande de todos. Practice makes perfect. Así que quieres aprender inglés. Aquí. No, con él no. Es importante. Practice makes
Perfect, right? So the important thing is to keep on practicing. Hay que mantenerse practicando. Y el video es bastante sencillo. A veces confunde, ¿verdad? Pero al principio se les explicaba y se mencionaban los... Es bien rápido. Ajá. Los possessive pronouns, porque con eso se relaciona qué vamos a usar, ¿verdad? Vamos a ir con pasos, empezando por los possessive adjectives. Como yo les decía al principio, vamos a empezar con esta presentación. Ok, los pronombres personales son importantes porque con ellos vamos a relacionar el posesivo en adjetivo o en pronombre. Entonces tenemos que saber de qué persona estoy hablando. Por ejemplo, aquí el pronombre personal es I. Eso me ayuda a relacionar que si estoy hablando de algo que me pertenece a mí, el adjetivo posesivo que voy a usar es my. Por ejemplo, aquí dice, I have got a ball, it's my ball. Y siempre van seguido de un objeto que es lo que yo poseo, ¿verdad? I have got a ball, it's my ball. Si el pronombre es you, tú, eso me ayuda para relacionarlo, ¿verdad? ¿Cuál será el possessive adjective? El possessive adjective será your. Y acuérdense que siempre van seguidos por algo. It's your ball. Hay un objeto. Y me refiero a algo que le pertenece al pronombre he, él. Entonces el possessive adjective es his. It's his ball. Lo que decíamos el su de él, ¿verdad? Si me refiero a algo que le pertenece a ella, she, por eso es que relacionamos con el pronombre personal, ella. Entonces el posesivo sería her. Si es adjetivo, ¿verdad? Acuérdense que el adjetivo posesivo va seguido de algo, un objeto. It's her ball. Si no, quedaría incompleta la oración. Si yo digo, esa es su qué. Necesito mencionar el objeto después. It's her ball. Cuando mencionamos la pertenencia de alguna cosa, por ejemplo, un animal. Estoy diciendo que el perrito tiene una pelota, ¿verdad? Para decir que esta pelota es del perrito, es su pelota, entonces el adjetivo posesivo será its. Ok, sin comía, ¿verdad? Porque no es verbo to be. Aquí es verbo to be. Esa es su pelota, refiriéndose a que le pertenece al perrito. Ok, si nos vamos a referir a algo que nos pertenece a nosotros, nosotros el pronombre es we. El posesivo, adjetivo posesivo será our. It's our ball. Es nuestra pelota. Ok, si se refiere a ustedes, you all have got a ball. Todos ustedes tienen una pelota, entonces el posesivo es your. Si nos referimos a ellos, que ellos tienen una pelota, y yo quiero decir como posesivo, es su pelota. De ellos, ¿verdad? Entonces es their. It's their ball. Así es como se llaman, ¿verdad? Es solo como para relacionar. No. Aquí. Bueno, lo vamos a hacer. ¿A dónde está el his? Okay, so
Hay que recordar siempre los pronombres personales solo es como para asociar, ¿verdad? Tenemos que tener claro los pronombres personales para asociar cuál será el possessive adjective que le corresponde dependiendo del pronombre de quien estoy hablando, de quien estoy hablando, a quien le pertenece el objeto, ¿ok? A quien le pertenece. Para eso necesito saber, tener claro que si me refiero a algo que le pertenece a esta persona, entonces es my. Si es algo para la segunda persona, tú, your, he, is, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. Y recuerden que esto va seguido de algo. Después que yo menciono esto, tengo que mencionar un algo después. Ok, si aquí digo que este es el perro de Bart, estoy diciendo que este perro le pertenece a quién, a él, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el possessive adjective? Your. His. Correct. His. Uh-huh. Es su perro, de él, ¿verdad? Esta es la bicicleta de Lisa. De otra forma sería it's... Correct. Uh-huh. Yo, vea, yo tengo un saxofón. Dicho de otra forma. My. Correct. Ajá, it's my saxophone. Now, dad, hablándole a papá. Papá, tú tienes una dona. Dicho de otra forma. It's your... Ajá. Correct. Your donut. El perro tiene un hueso. It's. Correct. That's correct. But yo. But y yo. Tenemos una hermana. Our. Ajá, es nuestra hermana. Okay. Questions? Ahora vamos a practicar los possessive adjectives, yendo por parte, ¿verdad? Okay, ahora les toca a ustedes completar esta hojita. Es, acuérdense, my, your, his, her, its, our, y their. Con eso es con los que van a completar. Por ejemplo, la número uno dice, ¿a dónde está? Y dice, classroom. No podemos encontrarlo. We can't find it. Yeah, my, it, where is my classroom? ¿Dónde está mi salón de clase? No. Ah, no, porque quiero ver después our, de nosotros. Our. Uh-huh. Sería our. ¿Dónde está nuestro salón de clase? No podemos encontrarlo. Ajá. Uh-huh. Our. So, en la número uno es our classroom. La número dos dice Susan. Susan, ¿es ese? Your pen. Ajá, your pen, porque le está hablando directamente a Susana. Susana, ¿es este tu lapicero, el que está sobre la mesa? Es directamente con Susana, ¿verdad? Susana, ¿es este tu lapicero? Entonces sería your. Is that your pen on the table? So, así van a ir haciendo los demás. Tienen que leerlo todo y comprender y relacionar de quién, qué es el sujeto. What is your name? My name is Tom. La tres está fácil. Two,
in the floor. Children in the floor. We can do this. Home. Children in the floor. ¿Qué es Robert? I think this is, ella lo dejó caer. Cuando algo se deja caer o se cae, eso es drop. Thank you.
Have you finished? Yes. Everybody finished? Okay, we're going to check your answers and then you can check if they are correct or no. So number one, we did number one, it was our. In number two, your. Number three is your. Number four, hair. Five, their. Six, his. Seven, my. Eight, its. Nine, their. 10, their. 11, its. 12, my. 13, his. 14, our. 15, its. 16, their. 17, my. 18, your. Were your answers correct? Una mala. Una mala. Qué poquito. ¿Y los demás? Cuatro. Yo cuatro. Cuatro. Cuatro de 18. No es tanto. Está bien. Vamos a ver qué pasó en esos números que se equivocaron. Ocho. Dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Ay, ocho malas. Ok, vamos a ver. ¿Qué me costó? Sí, entiendo. Eso quiere mucha práctica, pero lo vamos a seguir practicando en los próximos módulos. ¿En cuál tienen dudas así que quisieran saber? A ver, levanten la mano. Me costó la... ocho. Ah, ahí está hablando del gato. Cuando dice did, ¿qué? Ese es un auxiliar que es para el tiempo pasado, pero allí ustedes lo que tienen que hacer es enfocarse en lo que dijimos, ¿verdad? El sujeto. ¿Quién es el sujeto? El gato. Uh-huh. Entonces, okay, como hablaba del gato, it's. Okay. Aquí era it's. Algo otra que les haga... así como para ver qué pasó, qué pasó. El 14 también me costó. Aquí el sujeto éramos nosotros. Nosotros tenemos 20 minutos más antes de que nuestra clase comience. Como hablábamos de algo nuestro, our class. ¿Alguien más? ¿Y los demás? ¿Todo bien? En la 11. La 16 también no me costó. En la 11 me equivoqué yo también. En la 11. Ajá. Ah, no le comprendí muy bien y no, y era de colocarle it, porque ajá. Es algo. Es de la, está yo, hablando ajá, de la nueva home. Casa. Ajá, ajá, y como nueva, hablaba de la casa. Ahí es donde sí. Me equivoqué. Ajá. Entonces, pero sí. Pero sí, hoy sí ya le comprendí donde dice especially its location, ajá. O sea, la nueva localidad. Especialmente su locación, donde su está, locación. Donde está, ajá, de la casa, como estaba de hablando la de la casa. Me gusta especialmente su localización, ¿verdad? Ajá, estaba ajá. Ahí, fue donde me equivoqué y no le puse. Hablando de la casa. Porque ajá. Estaba hablando de la casa. Pero lo bueno es de que ya le aclaró ahí qué es lo que pasó. Sí. Está bien. ¿Alguien más? Antes de que pasemos a los possessive pronouns. Ok, vamos a ver. Con los possessive pronouns, acuérdense que estos, a diferencia de lo que estábamos viendo, ellos van al final de la oración y la escritura es diferente. Si me refiero a algo que es mío, I,
de la primera persona, yo, el possessive pronoun es mine, you, yours, he, his, she, hers, it, es igual, it's, aunque aquí no lo escribe, we, ours, they, theirs. ¿Sí? Ellos ya no van seguidos de nada, el objeto está antes, pero siempre hay que relacionar cuál es el sujeto de quién se está hablando. Le voy a mandar el cartelito. Ok. Ahí está para que vayan viendo si hay que analizar de quién es que se está hablando, de quién es. Por ejemplo, aquí dice, we, nosotros compramos esa casa el año pasado. Es nuestra, sería, ¿verdad? Nosotros compramos esa casa, es nuestra. Sería, it's ours. Ajá, con ese, it's ours. Ahora dice que este carro le pertenece al señor y la señora Smith. Yours. Theirs. Ajá, porque estoy hablando de algo que le pertenece a ellos, al señor y a la señora Smith. Entonces, al ser de ellos, el pronombre sería theirs. This car belongs to Mr. and Mrs. Smith. It's theirs. Vamos a tratar de hacer las otras de la 3 en adelante. Cualquier pregunta con el vocabulario, aquí estoy escuchando. ¿Qué es forgot? Olvidó.
Okay, finished? Yes. Okay, let's check your answers. All right, in the number one, as we said in a few minutes ago, number one, ours. Number two, theirs. Number three, his. Number four, mine. Number five, ours. Number six, yours. Number seven, hers. Eight, mine. Nine, ours. 10, theirs. 11, hers. 12, yours. 13, his. 14, mine. 15, theirs. Only two? That's okay. Dos malas. Dos malas. De 15. Yeah, no es nada. 3 y 13. Vamos por la decena. 6 malas. Me está costando. Sí, pero ya menos que la vez pasada. Vamos a ver. Let's see. This is another exercise. It's using possessive pronouns, son los que acabamos de estar practicando, possessive pronouns. Let's see. Okay, in this one, if it says, ahí tienen todos los possessive pronouns. This is the car of Ben and Mary. Este es el carro de Ben y de Mary. ¿De quién es? Por ahí escuché. Theirs. Theirs. That's correct. Ajá, porque estoy hablando de algo que le pertenece a ellos, a Ben y a Mary. Si es de ellos, el possessive pronoun es theirs. Esta es la bicicleta que él te dio a ti. It's yours. 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 That's correct. It's yours. Okay. Ella compró este carro el mes pasado. Ella compró. Ella, she. Oh, por ahí escuché. Hers. Hers. Yes, that's correct. Yeehaw!
Ahora dice que estos libros son de Tom y míos. Ours. Ajá. Ours. They are ours. That is correct. Ok, estos son los juguetes de mi perro. There. That's correct. Andy ganó este trofeo el año pasado. Okay, it's his. Es de él. These are the children's sweets. Estos son los dulces de los niños. Theirs. Excellent. Those are Mary's role players. They are? Theirs. Hers. That is Ted's raincoat. Ted. His. Excellent. You gave me these sweets. Tú me los diste. They are mine. Son míos. They are mine. Okay. Remember, this is not an easy topic. No es un tema fácil. Sin embargo, lo han hecho bastante, bastante bien. Y esto se vuelve a repetir en dos módulos más. O sea que hay dos módulos más. Incluso se mira en el intermedio. Así es que lo van a volver a ver. Se va a volver a ejercitar. Y pues espero haberles ayudado un poquito más con ese tema ahora. Acuerden que eso es práctica. Les voy a mandar un enlace en donde lo pueden seguir practicando. ¿Ok? Son unos ejercicios en línea que los pueden hacer ustedes en agenda web. Creo que no habíamos practicado en agenda web anteriormente. Thank you, teacher, for everything. Okay, aquí tienes tres mitos que son completamente falsos. Uno, debes hablar mucho. Dos, ok. Este es el link que les voy a mandar. Ese anuncio sale bastante. Este es de los possessives. Ok. Entonces aquí ustedes van a ir completando. Is this Teddy? ¿Es este osito tuyo? ¿Cómo escribiría aquí? Is this Teddy? Is this Teddy yours? Ah, yours. Ajá. Y aquí le va dando el con que. No, es de. Hers. Ajá. Ahí ustedes solo tienen que ver el pronombre para saber con cuál pronombre va a relacionar el posesivo. Cuando usted termina de hacer el ejercicio, le da aquí donde dice check. Como no lo he completado, me dice que es el 10%, pero ahí mismo le da si lo hizo bien o mal. Yo les voy a mandar este link para que sigan practicando. Acuérdense que esto es práctica. Y pues bueno, es todo. Se fue el tiempo, no sentí la hora. Espero poderlos ver luego, ¿verdad? Acuérdense que la próxima semana no hay clases. Queden pendientes de la información que se les va a mandar.
Y presionen también, ¿verdad? Pregunten, no se cansen, pregúntenle a Jonathan, a Jason, cómo va su proceso para que se puedan inscribir. Completen los ejercicios. Pueden seguir escribiendo. Si alguien no ha terminado los ejercicios, háganos, pidan ayuda, ¿ok? Thank you, teacher. Thank you. Thank you. See you in a few weeks. Okay, bye bye. Next week. Next week, no classes. Thank you. No. Thank you. You have vacations. It's vacation. Yes. Bye-bye. Okay, see you around. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye.